Loca nací, loca me voy a morir. Y es Harley Quinn. Y pues vamos a aprender a tejer esta muñequita Migurumi. En cuatro sencillos videos tutoriales. Van a estar acá disponibles para ustedes. Nada más tienen que secuenciar. Este es el primer video tutorial. Luego, posteriormente, va a ser el número 2 y el número 3, ¿vale? Para que ustedes aprenden a hacerla. En el primero vamos a aprender a hacer básicamente todo el cuerpo. En el segundo, la cabeza y las manos. Y en el tercero vamos a aprender a hacer el, lo que viene siendo el calzón. Y. La parte de acá del cabello Y el cabello como tal Espero les guste, les llame la atención Y sean tan locas con sus amigurumis Como eh, lo que es Harley Quinn Se me hace una muñequita La disfruto mucho, en especial me encantó No había yo tejido algo así tan bonito Y menos, eh, me encantó el personaje Tiene algo bonito Es muy original me, me gustó lo perverso. Estuve, estuve, eh, le, eh, estuve viendo y estuve leyendo bastante sobre ella. Y me encantó. Así que eh, quedé fascinado con Harley Quinn. A mi Gurumi. Espero también les guste. Y pues disfruten el video tutorial aquí en mi canal de Tejiendo con Ángel en YouTube. Y te suscribas a todas mis redes sociales. Aparezco como Tejiendo con Ángel. En Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok y Pinterest. Así que iniciemos a tejer. <music> Bien, los materiales que vamos a utilizar principalmente son tono negro, estambre en tono negro, vamos a utilizar color eh, carne, blanco, azul, amarillo, esos son los colores que vamos a utilizar y también un color... Eh, color yema yo le llamo eh, eh, o color huevo para lo que vienen siendo lo que eh, vienen siendo los rizos de la harley Quinn eso es lo que vamos a utilizar de cada uno eh, varían las aproximidades que se van a este, utilizar eh, lo que yo les puedo recomendar es que utilice busquen poquitos no se utiliza mucho es muy poco por ejemplo del rosa utilice aproximadamente unos 20 gramos del blanco como 2 3 gramos no utilice mucho del negro igual utilice muy poco del azul ni se diga utilicé muy poquito de la, del rojo igual del que se puede decir que se utiliza un poco más es de este del color carne y del que se utiliza para los rizos, el color eh, rubio o, o yema, yo así le llamo. ¿vale? También van a ocupar una tijera de caneva. o, o un, una, tijera, una aguja de caneva. o aguja estambrera. Van a utilizar un par de ojitos de seguridad, eh, que eso eh, esos los dejo a consideración si quieren ojitos o botones. También van a utilizar tijeras. Y relleno 100% acrílico, eso es lo que van a utilizar. Así que iniciemos a tejer nuestro. Eh... Ah, y el gancho va a ser número 2.0. El gancho es 2.0, ¿sale? El gancho es muy importante, ya que el gancho es eh, el gancho 2.0, como este, vean. Ay. A ver, aquí estoy tratando de acercarlo para que vean. Ahí está. Este es el gancho que yo voy a utilizar y es un gancho 2.0. Así que a tejer se ha dicho. Para iniciar, vamos a tomar nuestro estambre y vamos con nuestro gancho del número 2. Vamos a formar cadena base. ¿Sale? Y vamos a tejer una, dos cadenas, tres cadenas. ¿Sale? En este tono, en el tono negro solamente escuchen, son una, dos, tres cadenas y ustedes llévenlo a cabo en el tono, ya que eh, tal vez por, eh, por la cámara y por varios medios el color negro no se vaya a distinguir tanto en los puntos que voy a utilizar, pero ustedes escuchen el paso a paso y son... Una, dos, tres cadenas que sustituyen el anillo mágico. Ahora, si ustedes hacen anillo mágico, solo eh, escuchen lo que vamos a tejer en la primera vuelta. Una vez que ya, te, ya tenemos tres cadenas, vamos a dejar una, dos y en la primera cadena vamos a meter nuestro ganchillo y vamos a jalar y vamos a formar nuestro primer medio punto. Sale uno, avanzo. Ahí mismo y coloco el segundo medio punto, 2. Ahí mismo meto en la, en la misma cadena y meto y saco tercer medio punto. Ahí mismo, vean, meto en el mismo lugar y saco el cuarto punto. Ahora ahí mismo coloco medio punto. Sale 1. Ahí mismo coloco el siguiente medio punto. Y como se pueden dar cuenta, ahora ya tengo... 1, 2, 3, 4, 5, 6 medios puntos. 6, meto el número 7 en el mismo lugar. Meto el número 8 en el mismo lugar. Y estos 8 medios puntos, si estás haciendo anillo mágico, ahí los vas a meter. Ahora, para la segunda vuelta, en el primer medio punto, si ustedes se dan cuenta, tenemos 2, 4, 6, 8. En el primer medio punto, vamos a colocar un medio punto. Dale, no vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado. Solamente vamos a saltar al primer medio punto y colocamos uno. Y ahí mismo colocamos el punto número 2, Llevamos dos en el mismo lugar. Avanzamos al siguiente macizo. Al siguiente medio punto y colocamos uno. Y ahí mismo colocamos el aumento. O sea, el segundo medio punto. Avanzo al siguiente. Uno. Y ahí mismo coloco el punto de aumento. Dos. Avanzo al siguiente. Coloco uno. Ahí mismo coloco el punto de aumento 2, avanzo al siguiente 1, ahí mismo coloco el punto de aumento 2, avanzo al siguiente, coloco 1, ahí mismo coloco el punto de aumento 2, avanza al siguiente 1. Y ahí mismo coloco el punto de aumento 2. O sea que para esta segunda vuelta nos van a salir un total de 16 medios puntos, 1 y el punto de aumento. Y ahora si ustedes cuentan tenemos 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 medios puntos, ¿sale? Para esta primera vuelta. Entonces, ya de acá tenemos una dos vueltas y posteriormente vamos a tejer 1 2 3 4, 5, 6 vueltas en recto, lo que nos va a dar en total 2, 4, 6, 8 vueltas. Pero aquí vamos en la número 2. Ahora, para empezar la vuelta número 3, que va a ser la primera de las 6 que van a ir en recto, vamos a meter en el primer medio punto y vamos a meter 1, y es el punto número 1. Avanza al siguiente, número 2, avanza al siguiente, número 3, avanza al siguiente, 4, avanza al siguiente, 5, avanza al siguiente, 7. Perdón 6, avanza al siguiente 7, avanza al siguiente 8, avanza al siguiente 9, avanza al siguiente 10, avanza al siguiente 11, avanza al siguiente 12, avanza al siguiente 13, avanza al siguiente 14, avanza al siguiente 15, avanza al siguiente 16 y ya tenemos la vuelta número 4. Perdón, 3. Ahora vamos a empezar la vuelta número 4. Empezamos otra vez. 1. 1. Avanzo 2. Avanzo 3. Voy en el punto número 3. Avanzo, voy en el punto número 4. Pero acá se me partió el estambre. Entonces voy a abrirlo bien. Y listo, lo recupero. 4. 5. 6. 7. 8.

4, tenemos 2, 4. Bueno, pues así vamos a tejer la vuelta número 5, 6, 7 y 8. O sea, vamos a tejer un punto sobre cada punto, o sea, 16 puntos por cada, por cada vuelta. ¿Sale? Entonces vamos a tejer hasta llegar a la vuelta número 8. Bien, ahora vean, acá ya tengo mi, ya estoy en la vuelta número 8. O sea, la vuelta 1, que es la que montamos la, los 8 medios puntos. Luego la vuelta número 2, donde tejimos 2, 2, 2, 2, 2, que nos aceleraron. 16, la vuelta número 3, 16, la vuelta número 4, 16, la vuelta número 5, 16, la vuelta número 6, 16, la vuelta número 7, 16. Y la vuelta número 8, 16. Entonces, ahora aquí, lo que van a hacer es que van a llegar al último punto. Van a llegar al último punto normal, ¿sale? Y... Van a cortar el hilo pegadito. O sea, no tan pegadito, veo. Como lo de un dedo de separación. Y lo cortamos. Y ahora cambiamos del tono negro al color carne. ¿Sale? Y acá lo que vamos a hacer, deshacemos el último punto. Listo. Y ahora vamos a anudar nuestros, est nuestros estambres de la manera que eh, ustedes puedan. Yo lo anudo de esta manera. Vean. Y lo vuelvo a anudar acá. Y luego paso por acá y luego doblo por acá y ahora jalo acá y listo. Y aquí está, quedó. ¿Sale? Ahora ya quedó, ya que quedó, yo lo que hago es que aquí corto lo más pegadito acá. ¿Listo? Corto y ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar acá en este y todavía no sale este punto. Vean. Uno. Y metemos en el siguiente. Sacamos. Pero vean cómo quedó. ¿vean? Jalo y saco. Y ya saco el tono color carne. Y ya no se nota tanto. Acomodo bien mi, mi nudo por la parte trasera. Y ahora sí. Acomodo. Uno. Uno. Vean. Uno. Avanzo. Dos. Avanzo tres avanzó 4 avanzó 5 avanzó 6 avanzó 7 avanzó 8 avanzó 9 avanzó 10 avanzó 11 avanzó 12 avanzó 13 14 15 y en este voy en el punto número 16 listo ya tenemos 16 y ya de acá esta es la primera vuelta en tono carne bueno pues vamos a dar en total 16 vueltas en tono carne llevamos una nos faltarían 15 entonces aquí voy a empezar la vuelta número 2 en tono carne y listo, nos vamos un medio punto sobre cada uno hasta obtener 16 vueltas en total en torno carne. ¿Sale? Aquí vamos en la segunda, nos faltarían ya 14 vueltas. Así que a tejer se ha dicho hasta obtener las vueltas deseadas. Bien, pues acá ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vueltas en tono carne. ¿Sale? Entonces una vez que terminen una patita, van a hacer otra igual. ¿Ya, ven? ya tengo las dos acá. Bueno, antes de, de, de rematar esta patita o de hacer cualquier otra acción, una la van a rematar por completo, como la que tengo acá, y otra la van a dejar así con el estambre, para que podamos continuar. Bien, ahora, una vez que ya tengamos estas dos, estas dos patitas terminadas, vamos a determinar cuál va a ser el frente y cuál va a ser la parte trasera. ¿vale? Entonces, la parte trasera va a estar conformada por esta parte donde se, se, se ve que se une. ¿Ya vieron? Aquí, esta parte, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando estemos en esta? Vamos a avanzar de esta manera. Vamos a avanzar uno, dos puntos más, tres, y en el número cuatro vamos a meter punto deslizado de esta patita. Y vamos a tejer ahora una, dos, tres cadenitas. Ahora vamos a tomar esta patita. Y la vamos a dejar. Vamos a ver. Aquí está el punto deslizado. Entonces recorremos 1. No, este es 1, 2 y 3. Entonces metemos en este, en el número 4. ¿Sale? Metemos y realizamos punto deslizado en, nuestra, en esa patita. Listo. Entonces ya esto queda en la parte de atrás. ¿Sale? Ahora vamos a, a subir. Co, vamos. Avanzar, vamos a tejer medio punto 1, medio punto 2, medio punto 3, medio punto 4, medio punto 5. Y nos vamos a ir acá 1, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13. 14, 15 y acá donde metimos el punto deslizado metemos el punto número 16 y ahora acá donde está la primer cadena que tenemos que sería esta metemos y sacamos medio punto 1 avanzamos a este a esta segunda cadena y metemos medio punto 2 avanzamos a esta cadena que sería la tercera medio punto 3

y 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 y 36. 36, ¿sale? Acá llevo. Ahora ya, se, si ustedes se dan cuenta, de este lado ya me he encontrado donde están las tres cadenas. Bueno, pues acá voy a meter. ¿En donde está esta primera cadena meto? 1. ¿A dónde está la siguiente cadena meto? El segundo. ¿A dónde está la siguiente cadena meto? El siguiente. Y 36 más 3, 39. Entonces aquí ya está mis primeros puntos de la primera vuelta. ¿Ya vieron? Listo. Entonces aquí vamos a avanzar. 1, uno, uno. uno. Y aquí ahorita lo voy a dejar así, ¿sale? ¿Por qué lo voy a dejar así? Porque ya determinamos cuál va a ser nuestra espalda, que va a ser esta. Acá donde están estos. Bueno, pues del otro lado del frente, antes de que continuemos, vamos a tomar una aguja con estambre blanco. Y lo que vamos a hacer es que vamos a, vamos a hacer esto: vean, vamos a hacer un nudote. ¿Sí? Vamos a hacer un nudote. Y listo. Y entonces metemos de arriba para abajo y vamos a meter acá o de abajo hacia arriba, como ustedes puedan, yo se me, me se me dificultó un poquito. Listo, ya vieron, aquí ya se trabó, y si no, vean, ya que ya quedó acá. Es que se los quería amarrar, pero bueno, mejor entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vean, van a partir bien el, el piecito a la mitad. Aquí está, voy a colocar este. A vamos a cortar. No sale. Agarremos aquí. Vamos a meter acá, vamos a dejar uno, dos... Vamos a meter, dejamos, un, o sea, un medio punto en el segundo, sacamos en el agujerito. Y ahora vamos a dejar acá y vamos a cruzar a este para subir hasta acá. ¿Sale? Dejamos una vuelta y aquí dejamos otra. Listo, en forma de zigzag. ¿Ya vieron? Y entonces aquí vean, queda un poquito, no, es que no me queda, pero me vamos a meter de acá, de arriba hacia abajo, uno, luego de aquí para acá, dos, y ahora sí ya me va a quedar. Hace rato no sé por qué no quiso, pero lo estoy grabando conforme yo tengo la idea. Aquí está, vean, listo, ahora sí ya quedó. Subimos para acá y amarramos acá, dejamos 1 2 y listo. ¿Ya vieron? Listo, aquí está. Ahí está. ¿Ya vieron? Ahora aquí este lo cortamos. Lo cortamos un poquito más. Corten un poquito más, más larguito. Y si nos sobra ya al final lo lo componemos, pero vean. ¿Vieron? Aquí jalo, voy acomodándolo y eso los comparto tal cual lo estoy realizando yo. Aquí lo anudamos. Vamos a hacer un moñito acá al zapatito. ¿Sale? Aquí ve un zapatito con un, nudo, un nudito bonito. ¿Sale? Para que el zapatito se vea bonito. Porque la parte negra es como si fueran sus zapatitos, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo que se vea bonito con este nudito, ¿sale? Y listo. Ahora, así como anudamos este, de la misma manera vamos a hacer con el otro zapatito, ¿sale? Vamos a hacerlo con este, así de la misma manera lo vamos a hacer con este. Entonces, hacer esa labor y ahorita continuamos. Bien, ahora, una vez hecho los dos moñitos, como se parece, como los estuve intentando hacer yo, espero que ustedes les salga mejor. Este, pues ya aquí ya está hecho. Bueno, pues ahora aquí vamos a continuar y vamos a tejer un total de seis vueltas de un punto sobre cada punto. O sea, sale, nos vamos a ir uno sobre cada uno, contemplando que ya vamos en la vuelta número 2. Vamos a tejer seis vueltas de uno sobre cada uno. Hasta obtener 6 vueltas. Vamos en la vuelta número 2. Ahorita nos restarían tejer el, las 4. Recuerden que en esta dirección, inicia, en esta dirección, inicia y termina la vuelta. Aquí vamos en la vuelta número 2. Para obtener 6 vueltas, pues nos faltarían 4 más. Entonces vamos a tejer otras 4 vueltas más en esta dirección. Aquí una, y esta es la número 2. Falta 3, 4, 5 y 6. Y ya ahí nos detenemos. Y ahorita les enseño cómo vamos a continuar. Bien, ahora aquí ya tengo, como pueden apreciar, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Igual acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. ¿Sale? Entonces por el frente, igual ya me dan las 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues ahora vamos a disminuir. Para poder formar cintura. ¿Vale? Entonces esto podría ser como las. Eh, el abdomen. Eh, lo que viene siendo. Pues las pompis. Y el abdomen de, principal de la muñequita. ¿Vale? Entonces ahora aquí. Vamos a empezar a hacer las disminuciones. En primer punto. En dirección Vamos a deshacer este. Porque yo vi que me pasé un punto. Entonces aquí el primer punto. Vamos a tomar. Disminución invisible. Ven que está formado por esta cadenita. Bueno, pues solamente vamos a tomar el hilito de afuera. Aquí uno. Luego doblamos acá. Dos. Y ahora jalamos. Y sacamos medio punto. Y avanzamos al siguiente punto y contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 7 8 8 9 y 10 y de nuevo acá disminuimos un punto 1 y disminución invisible sale y otra vez contamos 1 2 3 4 5 6 y 7, 8, 9, 10. Y acá viene disminución invisible. Entonces vamos de acá, como que doblamos el gancho, eh, o sea, como que lo torcemos y subimos. ¿Ya vieron? Y ya tenemos los dos puntos agarrados. Sacamos medio punto y listo. Y otra vez: 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y otra vez disminución invisible. Y estamos concluyendo la vuelta, ¿ya vieron? Terminamos con un punto solo. ¿Sale? Y ahora de aquí en adelante vamos a tejer una vuelta de 1, 1, 1.

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34. Y ven, aquí está la última disminución. Aquí está el punto 35 y 36. ¿Sale? Listo. Aquí ya estamos con la disminución. ¿Sale? La, la primera vuelta de disminución y luego 1-1. Uno, uno. Ahora otra vez. Vamos. Ahora voy a avanzar 1, 2, más. Y aquí voy a empezar con este. Luego, luego voy a empezar a hacer la disminución. Avanzo 2 después de donde esté mi punto de partida o punto de, 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 de partida. Avance 1, 2, 3. Y ya vieron, en dirección de este avance 1, 2, 3. ¿Sale? Entonces ahora aquí ya tengo 1, una disminución y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Acá viene la disminución invisible. Listo. Disminución otra vez. 1 2 3 3 4 5 6 6 6 Aquí ya se me enredó el, el estambre en mi ganchillo, pero otra vez hacemos. Hacemos el punto número 6 y lo recuperamos por completo. ¿Sale? Listo. Y aquí empezamos otra vez. 6, 7, 8, 9, 10. Disminución invisible. Acá. Listo. Y otra vez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. ¿Sale? Y aquí ya, ya empieza otra vez la vuelta. Entonces ya aquí lo que vamos a hacer es otra vuelta de 1-1. Uno, uno. ¿Sale? Así que vamos a trabajar una vuelta de 1-1 sin disminución. Bien, aquí he terminado la vuelta de 1-1 y luego, luego, aquí en dirección de este he terminado. Bueno, pues ahora sí, luego, luego vamos a volver a, a colocar punto de disminución, 1, y avanzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 8 9 9 10 11 perdón, el 11 ya lo deshacemos porque el 11 es el punto de disminución. Metemos acá y sacamos y sacamos punto de disminución. Otra vez 1 2 3 4 Cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez, y aquí sacamos punto de disminución, listo, y otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco y 6 sale aquí tenemos 6 porque acá ya está el punto de disminución entonces ahí inicia y ahí termina la vuelta sale entonces ahora vamos a tejer una vuelta de 1 1 y ahorita continuamos con la siguiente disminución bien acá ya tengo la vuelta de 1 1 y entonces ahora viene la vuelta de disminución sale entonces como ya aquí ya viene la vuelta, la vuelta en la que voy a trabajar la disminución, meto luego luego en dirección y saco la vuelta de disminución y te, tengo uno y luego avanzo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 10, y acá en este me corresponde disminución, ¿sale? Listo, ahora vuelvo a tejer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y acá me corresponde disminución. ¿Sale? Listo. Y ahora vamos a terminar la vuelta con 1, 2, 3 puntos. ¿Sale? Porque aquí está la disminución. Entonces empezamos ahora a contar

Doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés. 24, 25, 26, 27 puntos son los que tengo. ¿Sale? Y acá otra vez iniciamos vuelta de disminución. ¿Sale? Vamos a aumentar, vamos a sacar otra vuelta de disminución. Otra vez acá metemos punto de disminución.

Perdón... Quitamos el número 11... Y ahí viene la vuelta de disminución... El punto de disminución... Listo... Y otra vez... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 6... 7... 8, 9, 10. Y terminamos con punto de disminución, así como iniciamos. ¿Sale? Listo. Y ahora damos una vuelta de 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14. 15, 15 16 17 18 19 20 20 a ver acá ya, a ver ver preme preme vamos a buscar buscar eh, 20, 21 y 22. Y acá en este sería el 23. A ver, vamos a contarlos. Si realmente son, son los puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 puntos. Sale. Tenemos 23 puntos. ¿vale? Vamos a trabajar otra vuelta en la cual vamos a disminuir otra vez el primer punto. Bueno, no vamos a trabajar dos más para que no queden en la misma dirección. Uno, dos más. Y ahora vamos a trabajar un punto de disminución, luego luego 1, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora acá viene punto de disminución, listo. Y de vuelta volvemos a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y se dieron cuenta? me pasé de la vuelta, ¿sale? De donde inicia y termina la vuelta, ¿sale? ¿Ya ¿Vieron? Hasta donde quedé. Y si ustedes, si ahorita contamos los puntos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 puntos. ¿Sale? Entonces, todavía vamos a dar una vuelta de 1-1. Uno, uno. ¿Sí? ¿Ya vieron? Ya, ya tenemos casi todo el cuerpecito. ¿Vale? Vamos a dar la vuelta de 1-1. Uno, uno, porque aquí ya nos pasamos. Entonces, terminamos de dar la vuelta de 1-1 uno, uno, y nos quedamos en la dirección donde termina la vuelta. Bien, acá yo ya terminé la vuelta. Ahora, antes de que sigamos trabajando, vamos a rellenar. ¿Por qué? Porque el cuerpo que estamos trabajando es muy delgado. Entonces, si seguimos trabajando y seguimos cerrando, ya más adelante nos va a costar cerrar, eh, rellenar. Entonces ahorita es el momento ideal para poder empezar a rellenar, aunque sean los piecitos de la muñequita como tal el relleno que estoy utilizando es 100% acrílico entonces yo les recomiendo eso para que sus muñequitos eh, o sus amigurumis queden eh, perfectos para que los puedan lavar ya sea que los laven en seco o los laven a mano pero vean ya vieron a mi dedo a duras cabe ya vieron entonces así tienen que rellenar sus muñequitos con eh, relleno 100% acrílico y ya vieron Qué bien se ve. ¿Ya vieron? Aquí está. Listo, ya quedó la primer patita. Ahora vamos a rellenar esta la segunda. Y yo voy a tratar de rellenar más o menos como por acá. Ahí que se quede el cuerpecito. Y ya después yo les voy a ir enseñando poco a poco. Pero vean cómo quedó. Y quedó bien cerradito, ¿eh? Queda, tiene que quedar así cerradito, que no se trasluza. Entonces, a tejerse, a rellenarse ha dicho, ¿vale? <music>